outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow. En lo que fue Telecable de la Laguna, Canal 5, ahí en la Avenida Morelos y Degollado, en el primer cuadro de Torreón, como reportero de deportes y conductor de ese mismo género. De alguna manera hubo la oportunidad, a través del licenciado Raúl González Treviño, director general de esta empresa televisora, de darme más apertura, pues, para aparecer en espacios de noticias al aire. Y bueno, pues también incluso reportear para noticias, deportes. En ese tiempo también solamente me faltó espectáculos, pero también tuve algunas intervenciones con la Sonora Santanera, con algunos grupos musicales, entonces había más apertura para hacerlo. Yo estuve 7 años y medio en esta empresa televisora, ahora se llama... Canal 9, La Imagen Familiar, ahora Multimedios Televisión, de Grupo Multimedios Estrellas de Oro de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, me inicié con el licenciado Víctor Hugo Hernández, quien fue mi gerente de noticias, y últimamente con Ángel Antonio Carrillo Romero, gerente de noticias, y Marcela Moreno Casas. Mi trabajo fue centrado a conducción y reporteo de notas diarias, pues en la fuente oficial, en la fuente del Ayuntamiento de Torreón, Matamoros, también Gómez Palacio y Lerdo, y también del Gobierno del Estado. Durante ese tiempo me tocó gobernadores como Rogelio Montemayor Seguí, Enrique Martínez y Martínez, propio Humberto Moreira Valdés, y de ahí, de esa manera, pues terminé mi actividad en el 2007 como reportero y conductor. Fue una renuncia voluntaria ante este medio electrónico. Y de ahí, bueno, pues di el salto a un partido político del Partido Acción Nacional como jefe de prensa y comunicación social a cargo de José Manuel Villegas González, Heriberto Martínez González y Jesús Martínez González por espacio de casi 3 años. Más tarde me integré a una revista propiedad de la Unión Ganadera Regional, consejeros del sector agropecuario al frente, el ingeniero Mario Valdés Berlanga, y quien fuera presidente del PRI en Torreón y diputado federal en una ocasión. De ahí, bueno, pues estuve buscando trabajo. Gerardo Gallardo, quien es el gerente, y Alejandro Muñoz como productor de este medio de Conocable Canal 2, me abrieron las puertas, y pues aquí tengo alrededor de 2 meses y medio laborando como reportero y conductor de noticias. Afortunadamente he conocido mucha gente, alcaldes que me han brindado pues la oportunidad de crecer como periodista, desde que estuvo el propio Felipe Medina Cervantes, el profesor Felipe Medina Cervantes, lo hizo lo propio también el ingeniero Raúl Onofre Contreras, con una atención siempre especial para este servidor, el profesor Jesús Contreras Pacheco, y bueno, pues el propio Guillermo del Real Castañeda, con el que ahora pues estamos cubriendo esta información de presidencia, la señora Gloria Flores del Real, con mucha atención y disposición para este medio de comunicación al frente del DIF Matamoros. Y bueno, pues ha sido muy satisfactorio empezar a conocer gente, y conocemos de hace mucho tiempo a gente identificada con la CTM, como Sergio Félix Landeros, a gente pues que de alguna manera, como Rafael Rosales Díaz, cuando estuvo como coordinador de homicidios de la Procuraduría de Justicia en Torreón, y bueno, pues gente identificada como a los Ayub, como Juan Carlos Ayub Guerrero, Sergio Ayub, gente de aquí muy representativa de Matamoros, que nos ha abierto las puertas pues nos ha hecho pues de alguna manera contar con su amistad, su aprecio y la facilidad para las entrevistas
conociendo a gente de aquí de Matamoros y funcionarios. Muy ambicioso, Gerardo Gallardo tiene las mejores de las intenciones y Alejandro Muñoz como productor de este medio electrónico aquí en Matamoros de Conocable, Canal 2, canal netamente matamorense, pues de ampliar más la barra de programas sociales, políticos, de espectáculos, de música, de variedad, sobre todo que la gente tenga más diversidad y sobre todo que la gente vea como una opción, un canal que le está llegando por medio de cable a sus domicilios. Nos falta todavía dar mucho por hacer, pero pues estamos echándole todas las ganas como representantes frente a un aparato receptor como es la televisión, para dar noticias a través de este medio de comunicación de manera diaria de lunes a viernes. Muy bien. ¿Cómo podemos las personas que tenemos acceso a internet conocer más de su trabajo, de su programación, poder seguir su noticiario? Mira, nosotros con la producción de mi compañero Alejandro Muñoz y la gerencia de Gerardo Gallardo, nosotros llegamos a los domicilios, a los comercios, a las industrias a través del espacio de noticias que se recaba la información de manera diaria pues en las diferentes dependencias y oficinas públicas aquí de Matamoros, Francisco y Madero, y lo haremos lo propio también en San Pedro, tratando de tener una cobertura más amplia. Y bueno, pues de alguna manera hacemos la invitación pues a los suscriptores de Conocable que están inscritos en este sistema de medio electrónico para que sintonicen de 2 a 3 de la tarde este espacio de noticias con lo más relevante de su ciudad. ¿Algún sitio en internet para poder ver la transmisión o todavía está en trámite? Estamos en trámite ya, en los próximos días tendremos ya la facilidad de que las personas lo vean por sistema de internet y que lo puedan bajar este sistema a sus computadoras y que vean todo lo que nosotros damos a conocer a través del aparato receptor de nuestras cámaras aquí del estudio de Conocable aquí en la Plaza del Sol. En el segundo piso, estamos en un lugar muy céntrico, en la avenida Presidente Venustiano Carranza y Niños Héroes, en donde transmitimos en vivo siempre la información que se genera aquí en este municipio. Is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn